¿Cómo llegué a este punto? Regresemos un poco, por favor. Así está mejor. Y ahora, ¿qué rayos acaba de suceder? Vamos a averiguarlo. Hola, cinéfilos. Estoy en la hermosa ciudad de Sevilla, en España. Y Fox me envió desde la Ciudad de México con una sola misión: entrenarme y superar diferentes obstáculos con el objetivo de convertirme en una verdadera asesina. Vamos a ver si lo consigo. Acompáñenme en esta increíble aventura en Sevilla. Esta historia, mi querido cinéfilo, comienza donde comienzan todos los viajes: en el aeropuerto. Acabo de pasar por migración y les puedo asegurar, cinéfilos, que jamás en la vida había sido tan fácil. Literalmente ni siquiera me preguntaron a qué venía. Y yo quería decir que venía algo de Fox de Assassin's Creed. Pero bueno, todo estuvo súper bien. Voy a buscar a Tabata. Ella es la conductora de un programa de YouTube que también viene a este evento. Tiene el cabello azul, así que asumo que no será tan difícil encontrarla. La voy a buscar. No está siendo tan sencillo esto. ¡Hello! Llegamos todos grandes. Sí, somos súper sociables nosotras. Ella dice que va a explotar el avión. ¡Mentiras! Así que se encuentran fue culpa de Tabata. Bien, el avión no explotó. Gracias, Tabata. Eso sí, al llegar a nuestro hotel me di cuenta que el camino era todo un verdadero laberinto hacia la habitación. Pero después de todo ese laberinto, aquí arriba está mi habitación. ¡Tarán! Cheers. 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 Cómetelo, Tabata. Esta es la comida favorita de Tabata, la aceituna. Solo vino desde Chile a España para acá. Hola. Pokédex. La que me explicando cuántos Pokémon tiene. A los austriacos, alemanes. Oigan, cinéfilos, ellos son famosos en sus países. Yo no los conocía, qué pena. Tienen millones de suscriptores en YouTube. ¿Qué tal, mis ojeras? Y vean a Tabata, impecable. ¿Tú cómo no tienes ojeras? ¿Cómo lo lograste? Me maquillé mucho. Ok, me voy a poner más. ¡Buenos días! Equipo latino. Ahí atrás. Hola. ¿De dónde vienen? Cuéntenos. ¿Tienes un canal de YouTube? En realidad yo soy periodista. Ah, ok. Y sí, tenemos el canal de La Cosa Cine. Yo trabajo más o menos parecido. Trabajo en un canal que se llama Play, pero es de una productora chilena. Ajá. Y yo tengo una sección ahí que se llama 23 cosas que no sabías. 23 cosas que no sabías de Chile, por ejemplo. ¿Está? Y de Argentina. ¿Y está, también? ¿Está de Argentina? Sí. ¿Recordás por lo menos tres? No. Y llegamos a Abstergo Industries. Ok, gracias a Dios no son las reales, si no saldría corriendo. Pero sí al evento de Fox, donde nos presentaron un avance de aproximadamente 30 minutos de la cinta, donde básicamente pudimos ver la escena inicial de la película, un poco de la tecnología del Animus y una escena de acción que toma lugar durante la Inquisición Española. Asimismo, Javier Gutiérrez y Jovic Kuchkurian, ¡ay, qué difícil su apellido! Dos actores españoles que aparecen en esta cinta, nos contaron su increíble experiencia, retos y anécdotas durante el rodaje de Assassin's Creed. Les doy una vueltecita por aquí. Esas son personas de diferentes países que vienen a cubrir este evento. Algunos youtubers, algunos de prensa y algunos locos como nosotros. Estamos en una conversación. Estamos en una conversación privada. Lo que más me gustó de lo que vimos es las secuencias de acción. Muchísimas, muchísimas cosas nuevas dentro del cine de acción. Pero no me gusta el Animus. No puedo. Lo que puedo ver hasta el momento, sé que los fans van a decir como
cool, ¿me entiendes? Okay. O sea, siempre están sus detallitos. Es como pasa con las películas de Marvel. Aquel que lee los cómics, cuando ve la película, claro, aunque hace que cool, pero... Oigan, esto me recuerda a una pelea intensa que Lucas y Tabata tuvieron sobre Civil War. De verdad, fue muy intensa y sobre todo eterna. De verdad, no había quien los detuviera. Y por una razón terrible. O sea, Spider-Man decide entrar en la guerra civil y ese Mary Jane, ¿qué hace? Team Capitán América. Hacen un traje. Y si me preguntan quién de los dos ganó, no le digan a Lucas, pero ganó Tabata. Cinéfilos, estamos haciendo un recorrido por un castillo que es usado en la... Cinéfilos, estamos haciendo un recorrido por el castillo de San Jorge, que fue uno de los principales lugares usados para la Inquisición. Está bastante malvibroso, la verdad. Este que estoy recorriendo en este momento se llama el Pasillo de la Inquisición. Se los comprobaré ahora mismo. Ah, no, callejón. ¡Bú! Vean nada más qué bonito está este parque. Está hermoso. No se ve tan bonito en el video. Estoy enojada. ¡Es bonito el parque! Realmente fue increíble poder recorrer las calles, pasillos y callejones de Sevilla, una ciudad que esconde una magnífica historia llena de relatos en cada esquina, con una arquitectura impresionante, deliciosos árboles de naranjas y una vista mágica. Ha llegado el día de la verdad, la prueba máxima, el entrenamiento para convertirme en una verdadera asesina por un día que consistía en 4 etapas. El enfrentamiento cuerpo a cuerpo, el salto de fe, el entrenamiento con armas y finalmente el parkour. Ok, estamos esperando cada uno de nosotros nuestro turno para comenzar con estas actividades de las cuales no estamos listos, no estamos preparados, no nunca tenemos la condición, nunca lo hemos hecho. Vimos a los de Europa, eran todos como gladiadores. O sea, exacto. Y a nosotros somos gente que habla de cultura pop, digamos. Somos ñoños. Somos ñoños. A ver. Siguiente, Lucas. Siguiente. Vamos a ver un momento. Es como el Power Ranger blanco, ya ha regresado el verde. Está bien. Hello. I'm Master Colin. This is Master Dell. Nice to meet you. Today we're going to go over some hand-to-hand combat techniques that will help you to become an assassin. Perfect. Okay, let's begin. Yeah. Okay, so. Este par de increíbles expertos en enfrentamiento y combate me demostraron técnicas y diferentes movimientos para derribar ágilmente a mis enemigos. Make sure we do it slowly first. Okay, so it's first the head and arm at the same time if you can. Here, okay, so it's like this. That's right. And then so you pull his head down. Okay, he react. And then you go under the arm to lift the arm up. But how? Yeah. Put your head to his back so he doesn't. Okay. That's good. That's it. So that's the first sequence. Yeah. Okay. That's do you have next. Breakfast this morning? Yes. I'm sorry, I can't. You won't see it again. Making jokes. Okay, so come right to the front. Knock and then send. But this, okay. And this then we. One. Good. Well done. And then it's. Yeah, like bring your leg over. Let's do the whole thing through. Okay. Action. Okay, congratulations. You did really well. Picked up the techniques. We have to test them now. Okay. So are you ready to take on Master Dell? Yeah, I'm ready. Okay. Good luck. Check. Vayamos ahora al salto de fe. Muy bien, y ahora va a seguir el salto de fe. Vean atrás de mí, ahí está. No se ve tan alto, son como 4 o 5 metros, pero les aseguro que de arriba se ve más creepy. Aquí también tuve un instructor que me ayudaría para poder girar correctamente, tal y como lo hace un verdadero asesino en Assassin's Creed. Vamos subiendo.
Ya estamos aquí arriba, ya no me puedo arrepentir. Está alto, está bastante alto, aunque no lo parece. Pero bueno, voy a intentar dar una vuelta en lo que caigo como Assassin's Creed. Entonces, pues vamos a hacerlo. Creo que lo conseguí, todo despeinado, como sea. Vamos ahora a manejar las armas. Y estamos en lo de las armas. Vean nada más el escenario que tenemos aquí. Está hermoso. Está hermoso. Rotate the staff around. Cinefilo, okay. Seré sincera, creo que esto de las armas no se me está dando muy bien, que digamos. Strike with the other end of the stick. I'm defending. Around. This one goes like. Round. So from the beginning. That elbow. Yep. This elbow. Me pongo 2 estrellas y media. Lovely. And another one, please. Acabo de salir del entrenamiento de armas. Creo que fue el que más me costó trabajo, la verdad. No sé por qué mi sincronía no estaba funcionando. Y ahora vamos al parkour. ¿Están listos, chicos? Mira. Ya con eso. Ya. Seguro, ya. Ok, acabamos de llegar a la locación donde vamos a hacer el parkour. Esa es la modesta locación del parkour. La modesta. Mira para allá. Impresionante. Sin duda, el parkour fue lo más desafiante. Esa estructura de piedra del edificio, créanme, no era nada blandita. Por ejemplo, eso de ahí, eso me dolió mucho. Tremendo golpe que me metí. Pero sin duda fue lo que más disfruté y gracias al cielo, los entrenadores eran personas muy lindas, capacitadas y súper pacientes. Terminé la parte del parkour, me lastimé el tobillo, sentí que no lo iba a lograr, pero al final dije no vale la pena estar lloriqueando por un tobillo y si me lo rompo pues ni modo, quiero mi toma buena Assassin's Creed. Entonces bueno, ya quedamos con el parkour, voy a ver cómo quedó, espero que haya quedado bien, espero que se vea badass y la verdad es que siempre había querido tener una experiencia así, entonces pues fue súper divertido. Ya me pusieron mi spray para mi tobillo, me duele todo el cuerpo, ya me bañé evidentemente, pero ya me está empezando a doler todo el cuerpo. Sabía que esto iba a pasar. Me acabo de despertar y tengo ese morete ahí. Enorme en el hombro. Este es uno de los lugares más bonitos que he estado en toda mi vida. Está muy bonito. Plaza España. ¡Qué bonito eres! ¡Eres muy hermoso! Chicos, ¿cómo se sienten de energía después del día de ayer? Me compré unas castañuelas y un... ¿cómo era? Otra vez. Ay, no, es que para... Hay que practicar. Cinéfilo. Esta, sin duda y sin exagerar, ha sido una de las mejores experiencias que he tenido desde que inicié el canal. No solo por la increíble aventura o la hermosa vista, sino por esas personas que la vida te permite conocer de diferentes rincones del mundo, con quienes compartes increíbles momentos, realmente ha sido excepcional. Muchas gracias a Fox por esta enorme oportunidad y bendita historia de Assassin's Creed por esta experiencia. Espero, mi querido cinéfilo, cinéfila, que hayas disfrutado mucho de este video, porque créeme que cada vez que prendo la cámara es para poder sentirme más cerca de ti y contarte las diferentes experiencias que tenemos con el canal de Fred Foco. No olvides darle like si te gustó el video, suscribirte a las diferentes redes sociales que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y recuerda que muy pronto en el canal estará mi opinión completa de la cinta, así como una súper entrevista con el actor Michael Fassbender, protagonista de esta nueva cinta, por supuesto, y con el director Justin Kurzel. Mi nombre es Demesa Conceta. ¡Adiós!
Yes.